televisión y lo habíamos platicado, queríamos atender primero a los medios como se merecen, a los invitados como se merecen, y de acuerdo al resultado y a nuestra experiencia que tuviéramos en esta vez, poder tener un espacio posteriormente para el público, también para atenderlos como se merecen, porque tú sabes que el público requiere la misma atención que cualquiera, ya sea un talento, ya sea un director, ya sea un productor. Entonces, para poderle dar ese espacio al público, decidimos que esta primera edición fuera de ese modo. Oye, la idea es hacerlo abierto al público. La idea es incluir al público, porque bueno, pues son parte de eso, los que nos mantienen en este negocio y los que nos hacen el favor de vernos y que tengamos esta continuidad, pues es el público. Entonces, lo que queremos simplemente es que el día que vengan, tengan un espacio, un buen espacio, que lo disfruten y que nosotros podamos aprender de la misma forma. Oye, y escuchaba que decías a mis compañeros de allá que hasta habría la posibilidad de que se extendieran a otros países con... Sí, eso se ha pensado, es algo que se ha pensado desde el principio, porque también lo dije en su momento, todos venimos de diferentes países, y no es que no querramos hacerlo en nuestro país, porque hay gente que al momento dice, siempre alguien encuentra un defecto, ¿no? Y te dice, pero no lo hiciste en tu país. Y yo digo, no, yo quiero a mi país, al contrario, me siento orgulloso de ser representante de México en un evento que se está haciendo internacional, porque yo quiero a mi país. Estamos tratando de que todos los países de cada uno de nosotros, porque somos... Ojalá hayan tenido tiempo para descansar un poquito. No, muy bonito. Muchas gracias. Gracias por la atención.